Durante su gira por Cabo San Lucas, Baja California Sur, el presidente López Obrador anunció que quedaba cancelado el proyecto minero Los Cardones, una mina de oro a cielo abierto, que se pretendía construir en La Paz y a la que, durante años se opusieron grupos de ambientalistas por considerar que terminaría con uno de los pocos depósitos naturales de agua en la zona. Desde hace más de 4 años, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur, había alertado del peligro de autorizar el proyecto de la mina de oro, Los Cardones, en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. Esa zona montañosa entre La Paz y Los Cabos conserva más agua de lluvia que la que cae en promedio en la zona sur del estado y, por tanto, es la principal reserva de agua potable. La Sierra de la Laguna para los que vivimos en este ambiente desértico es de vida o muerte, comentó Agustín Bravo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Hace en 2015, el proyecto original, que abarcaría una presa de Jales, un acueducto y una planta desalinizadora, ocuparía 543 hectáreas, es decir, más del 50% del área natural protegida. El Colegio de Ingenieros Civiles presentó hace tiempo un estudio de los polvos que se generarían en esa zona y determinó que al menos cubrirían un radio de 170 kilómetros. Son polvos que ya llevan el arsénico, metales pesados, indicó Juan Ángel Trasviña, del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida AC. Quiere decir que cualquier cosa que ven en este momento desaparecería, dijo Janet Murillo, del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida AC. Nosotros los de Baja California Sur no ocupamos el oro, nosotros queremos la tierra, no vivimos del oro, señaló Cornelio Romero, agricultor orgánico de La Paz, Baja California Sur. Después de que anunciara la cancelación del proyecto, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida agradeció al presidente López Obrador la decisión, pero le pidió que este compromiso se concrete a través de un documento oficial, con información de En Punto. LLH.